Uno. Y dos. Hola a todo mi gente, ¿qué tal? Bienvenido otra vez aquí en mi cuenta. Yo soy Danilo y hoy quería hablar de mi equipo. En realidad quería sinceramente haberlo hecho en una otra location. Estoy en Málaga y aquí hace un día hoy que de verdad, un día súper feo. Qué pena que me toca volver. De verdad, tenía ganas de haber hecho este vídeo afuera, pero no se puede. No se puede, y al final también no sé si el audio se va a escuchar, así que nada, volvemos a casa. Hoy un vídeo que quería hacer desde muchísimo tiempo, solo que he esperado para completar todo mi equipo, ¿sí? Porque hoy hablaremos de mi equipo, lo que hay dentro esta mochila y también dentro esta mochila que, aunque no se ve siempre, está siempre con la hermana mayor. Así que esta es siempre la combinación perfecta, la combo perfecta que yo me llevo siempre cuando viajo y cuando tengo que hacer algún trabajo de fotografía o vídeos. Así que nada, empezamos el vídeo, vamos con la intro. Empezamos con la primera mochila, la más pequeña, pero una mochila muy importante por mi trabajo, porque de verdad os mostraré el contenido ahora, pero antes acuérdate de dejar un me gusta y suscribirte a la cuenta, porque vamos a crear de verdad nuevos contenidos que va a salir aquí en YouTube, súper interesante. Vamos a ver lo que hay dentro esta mochila y aquí está mi drone, el drone que prácticamente he comprado desde un par de meses, no mucho, y el DJI Air 2S. Este drone es un drone de verdad super profesional, un drone que te permite hasta 5.2K de poder grabar vídeos, de hacer grabaciones hasta 60 FPS, entonces para los amantes de los vídeos y de la foto, porque te permite también de hacer fotos increíbles, es un drone super super bueno. Es un drone que pesa más de 250 gramos, entonces podéis ver que la dimensión es bastante, a ver si lo tiene en foco, sí, aquí está. Es un drone bastante grande, por eso que no consigo ponerlo en la otra maleta, que es grande pero es también bastante llena y necesita su mochila pequeñita. Dentro de esta mochila también tengo el mando que podéis ver aquí. También llevas baterías. Yo tengo 3 baterías por el drone porque tienes un gasto de energía muy grande, muy importante, entonces es importante tener siempre batería. Ahora pasamos a esta mochila, que es la mochila donde prácticamente yo tengo mi vida. Sí, el drone también es vida, pero aquí tengo mi vida. Esto es de verdad un amor. Tengo que decir que los amigos de Tarion, el brand, la firma que ha producido esta mochila, tenemos una colaboración con ellos, pero no me han obligado a hablar, no me han dicho que tienen que hacer una buena recensión y todas estas cosas, porque me han dicho pruébala, ver si te gusta y toda esta cosa. Entonces soy libre de decir lo que me gusta, si no me ha gustado, pero si la estoy utilizando seguramente es porque me ha gustado mucho. Esta es la particularidad, podéis ver aquí que aquí es como que tiene una mochila más pequeña donde yo tengo mi cámara, que en este momento está grabando, entonces no tengo nada dentro, tengo solo una cosa que ahora me muestro. Eso, este es un battery grip que se pone abajo de la cámara, se mete con la cámara, y aquí dentro van 2 baterías más. Entonces, por ejemplo, yo por mi cámara tengo la batería que está dentro de la cámara, más 2 que se ponen aquí, una izquierda y una derecha. Y hace esto es darte un grip mayor significa que cuando la cámara está por ejemplo en vertical la puede tener más cómoda. Y yo que tengo la mano muy grande es súper cómodo de verdad. También tiene algunos botones por otra funcionalidad que se pueden memorizar cargando las 3 baterías. Entonces la que tiene la cámara más las 2 aquí dentro es de verdad la cosa más cómoda del mundo, no necesitas cargar nada, solo una vez y está al top. Entonces esta mochila es cómoda porque puedo ponérmela así y nada, ir por la calle cuando tengo que llevarme solo la cámara o me tengo que llevar por ejemplo una cámara con un micrófono, puedo poner todo aquí, es súper grande y también tiene
Aquí está donde se pueden poner otra cosa que yo en este momento no tengo nada. Aquí tienes su punto de fuerza, un punto secreto que es eso. Mochila dentro la mochila más pequeña, pero es la que contiene de verdad mi corazón, contiene la cosa más importante que necesita, sí, dejamos la cámara de lado, pero la cosa más importante que necesita un creador de contenido. Y adelante encontramos este bolsillo, que son muy cómodos porque se puedan quitar y pegar como por ejemplo uno quiere. Por ejemplo así. Dentro de este bolsillo tengo sobre todo cable. Muchísimo cables por cámara, GoPro, drones y estas cosas. Y también tengo este, que es una cosa fundamental para un creador de contenido. ¿Por qué utiliza Mac? Un adaptador así, sabe ya lo que es, para poner un USB, para poner la micro SD, la memoria. Entonces esto tiene que estar siempre conmigo. Después aquí tenemos también, os muestro algo, algunas tascas más pequeñas que sinceramente no utilizo, pero una cosa solo llevo ahí, mi lentilla. Mi lentilla porque sí, tengo lentilla para ver, si no soy ciego. La llevo aquí porque pueden pasar que cuando estoy de viaje, por ejemplo, como me ha pasado en el desierto, me se han secado la lentilla, no he visto más nada, tenía la lentilla de recambio, la pongo y no tengo ningún problema. Así que estas están siempre un par o más, siempre aquí. A ver lo que hay aquí dentro. Las armas secretas. En este momento de aquí ha salido una energía increíble, me siento más fuerte. Empezamos con el micrófono. En este momento tengo el micrófono que está aquí dentro, está grabando, que es un Rode MicGo, pero aquí dentro tengo también este micrófono, aquí está, un 5, que es el micrófono que se pega a la camiseta, el otro está aquí, se pega a la cámara, encima de la cámara con un cable. Y es de verdad muy cómodo cuando, a diferencia de este, que es un micrófono que es solo direccionar, esto te lo puedes llevar contigo, por ejemplo, para metros, hablar sin ningún problema. Entonces, a veces, este micrófono de verdad es muy útil. Cara, esto aquí. Después tengo un disco duro. Este disco duro en este momento es lo que me dio. Debo comprarlo de 1 tera, 2 tera. Tengo muchos de esos que de verdad tengo un cajón aquí en casa donde tengo todo lo disco duro y le escribo encima con una pegatina lo que son, de qué viaje, de qué trabajo, y son muy útil porque claro, cuando voy de viaje me gusta pasarme todo lo que he hecho en el día aquí dentro para tener siempre una copia de seguridad y no dejarla solo nella micro SD. Después aquí podéis ver esta cosa muy particular de esta mochila, que prácticamente ellos te dejan aquí estos discos que son como discos para proteger y para crear, por ejemplo, aquí tú personalizar tu mochila como quieres, en plan si quieres meter algo más grande, si quieren ponerle más protección. En mi caso soy una persona muy desordenada, así que a veces no es... A veces tengo dificultad un poquito a meterme ahí a jugar al Tetris, no era muy bueno a jugar al Tetris, así que tengo dificultad. Pero vale, yo soy así, seguramente otra persona no tendría problemas. Aquí tengo mi GoPro, la GoPro 10, GoPro 10. Esta es la cámara más cómoda, yo creo, del mundo, porque está siempre ahí lista para grabarte, es muy pequeña, la puedes poner aquí en un pequeño trípode y te la puedes llevar donde quieras. Funciones hasta 5K, slow motion increíbles, de verdad, espectacular esta cámara, es una cámara que yo utilizo prácticamente siempre en todo mi viaje. Aquí de verdad tenemos el alma del fotógrafo. Aquí dentro están todas las memorias, yo tengo 6 memorias o 7 y están ordenadas porque María es una persona muy ordenada y me gusta escribirme, ordenarme todo lo que hago, la 0, la 1, la 2. Y aquí dentro tengo, por ejemplo, la memoria del dron, la memoria de la cámara, fundamental proteger las memorias porque si se van a perder, imaginarse después de un día de duro trabajo, yo creo que... Yo, personalmente, yo diría. Estamos aquí a la parte fuerte y aquí tenemos mi primer, el primer objetivo Prime. Prime porque son objetivos de una calidad increíble y son lo único
tre obiettivi, dos obiettivos que yo me llevo. En este caso, el último que me ha llegado, un 56 1.2. Os muestro la lente porque de verdad es espectacular. Y esto es el, esta es la lente que utilizo para el retrato y para hacer fotos muy particulares con este efecto bokeh, que llamado en fotografía, este efecto como que detrás está, no está enfocado y wow, se viaja con la cabeza. Y creo que con el gran angular esta es una, es la mi lente favorita porque tiene una calidad, una nitidez que es increíble. Así que cuando le probé la primera vez, de verdad, me he emocionado. Y nada, esta es la primera lente que yo llevo siempre. En este momento tengo en la cámara, porque tengo siempre una lente puesta en la cámara, el 8-16, que es una lente grandangular que la necesito prácticamente siempre para poder hacer vlog, para poder hacer o de paisaje y para cuando necesita sacar más de algo. O estoy en un sitio muy estrecho y necesito hacer algo como un vídeo, esta lente es la lente que necesito, porque a diferencia de la GoPro, claro, grabar un vídeo con la cámara es diferente. Y si es por un trabajo o por un vídeo en YouTube, yo prefiero la lente grandangular. Entonces la grandangular está siempre puesta. Otra lente, la 16-55, que probablemente es la lente perfecta para llevársela siempre, en todo lado, porque es una lente que hace de todo. Si tendría que ir de viaje con una sola lente, esta es la lente perfecta, porque esta lente puede hacer de todo, sin ningún problema. Y la mía, espero que el video os haya gustado, dejar un me gusta. También se podría dejar dos me gusta, no se puede, entonces un me gusta. Y muchísimas gracias por estar aquí. Si tenéis alguna pregunta sobre mi equipo, poderme preguntar, podéis preguntarme aquí abajo en los comentarios, estaré muy feliz de contestaros. Dejar un me gusta. Y nada, niente, este es el mio video sobre mi equipo. Espero que este video ha sido interesante. Es muy bonito ver cómo otros creadores crean, personalizan la mochila, porque al final la mochila es nuestra mejor amiga. Dejar un comentario abajo si te ha gustado este video, si tienes alguna pregunta, curiosidades, yo feliz de contestaros a todos. Y no olvidarte de seguirme en las redes sociales como Instagram, donde ahí publico un montón de videos, mis fotos, mis trabajos, y es súper bonito poder crear una comunidad. Así que suscríbete en Instagram, suscríbete aquí en YouTube. Y nada, ahora que termine el video, me toca arreglar otra vez toda la mochila. Pero no pasa nada, no pasa nada, lo hago con amor. Lo hago con amor. Y puede ser que mejoro a poner toda esta cosa. Un saludo, mi gente, a la próxima. Desde donde empiezo.